Nada, vamos, las labores de extinción do incendio que se declaró a las 2:30, 3, o primero anuncio que se recibió el 112 foi las 3 de la tarde, las instalaciones de la fábrica de Alsa, aquí en Boiro. Bueno, en el primer momento se quiso un despliegue, creo que tanto había de alrededor de 16, 18 vehículos de extinción, más de 50 efectivos loitando contra un lume, tanto dende terra, se están extendendo escaleras para chegar dende terra as naves que están atendendo ahora mesmo, como dende o mar e dende o aire, hai helicópteros da Xunta, mientras exista luz, para que se labore de extinción, para enfriar sobre todo as cubertas das naves que están ahora mesmo ardendo e que se intenta salvar unha parte importante da fábrica. Hai unha parte que se ardeu, por tanto, é moi complicada a súa salvación, pero hai unha parte importante que se centra onde se falla a producción da fábrica. Creo que se está intentando salvar agora mesmo, enfriando as cubertas, visto que se está atacando o lume dende fora, e intentando que non se propague hacia zonas que agora mesmo non están ardendo, e que si se consigue cortar nese punto onde ahora mesmo están concentrados os efectivos por terra, mar e aire, un camión dito, e tamén está intentando entrar no interior das naves para cortarlo ali, que non se estenda máis, xogamos cos posibles cambios de vento, agora mesmo están, non están impedindo as labores de extinción, pero poden cambiar en cualquier momento, sobre todo para as previsiones de tempo que se esperan, e tamén coa noite que se vai botar encima, e lóxicamente sin luz, os labores de extinción son máis complicados. Por tanto, agora mesmo, xa digo, están principalmente os medios do Consorcio Provincial de Extinción de Incendios da Coruña, Xunta de Deputación, está o representante de Deputación aí comigo, loitando, das 3 da tarde, e tamén se están unindo ahora mesmo medios de extinción en outros lugares próximos, que vaya sendo necesario, sin descuidar de outros lugares que deben ser cubertas as contingencias, por tanto, non se poden ser desprovistos de medios de extinción. É certo que estamos intentando concentrar todo o posible aquí neste incendio para conseguir eso, atallalo e que non se propague a zonas que agora mesmo non están ardendo, que se podrían salvar e que son as partes máis sensibles da fábrica, as que pode o director será da fábrica informarlle máis de que son, cales son esas partes que estamos intentando. Confirmamos que non hai daños persoais. No, parece ser que afortunadamente a día de hoxe nos encontramos, a día de hoxe está ahora nos encontramos. Sobre os dos depósitos de amoníaco que está la preocupación aí centrada, eso... Esa é unha zona sensible, aí, efectivamente, unha zona sensible é unha que non se propaga la parte de corrupción e outra, los depósitos de amoníaco están en una parte que está rodeada por el fuego, intentar aislarlos para que tampoco ardan, porque efectivamente supondría un problema añadido muy importante, sobre todo desde el punto de vista medioambiental, que esos depósitos llegarán a arder. ¿Qué es la situación ahora mismo? ¿Puedes decir que está lejos de controlarse el tema de la situación? Se está trabajando para intentar controlar. ¿Hay algún peligro que estás bueno, cercanas de aquí? Ahora mismo no, pero presente, estamos intentando que no se propague también hacia escasos. Es la protección de nuestro equipo, de nuestra gente, del entorno en el que estamos, la colaboración de todos los servicios de la Xunta, los concellos, que están trabajando ahora mismo concentrándose en lo principal, que es lo que hemos dicho, pues, es primero la protección de las personas y segundo focalizándose en las zonas de mayor necesidad de protección. Una es una parte de la planta, que es la zona que gracias a Dios no está ahora mismo afectada, y dos también las zonas que por razones medioambientales que explicaba el vicepresidente tenemos que proteger. En eso estamos colaborando muy a fondo toda la dirección de la empresa y nuestra gente para que junto con ellos pues, seamos capaces de solucionar la situación cuanto antes. Y en eso estamos. ¿Qué nos va a afectar? Ahora mismo es la zona trasera de la planta. Estaríamos hablando más de la zona de expedición, recepción de pescado. Tampoco quisiera dar muchos detalles porque tenemos que terminar con una foto más clara de lo que está pasando. Lo que sí que quiero decir que es muy importante, reitero lo mismo que decíamos antes, que estamos focalizándonos en la protección de las zonas más sensibles, que estamos colaborando con la Xunta y todas las organizaciones, bomberos, para conseguir atajarlo cuanto antes y que no haya daños personales, que es lo más importante. En eso estamos y, por supuesto, conforme avance la situación, les vamos a dar información absolutamente detallada de todo. ¿Y qué medida va a afectar a la producción de Alsa? Vamos a ver, nosotros ahora mismo me centraría sobre todo en lo que estoy diciendo. Creo que la situación en la medida que somos capaces de terminar
de extinguir el incendio con nuestra capacidad de almacenaje y la infraestructura de que disponemos. Si las cosas van bien, seremos capaces, por supuesto, de atender a nuestros clientes sin problema. Esa es nuestra prioridad. Primero, entrarnos en lo que estamos ahora mismo, que es extinguir el incendio, y, por supuesto, atender a nuestros clientes desde el primer día. ¿Qué porcentaje de la planta ha resultado afectada? Tenemos que esperar. Yo creo que la información más clara ya la hemos dado y, por supuesto, conforme avance la situación, la comunicaremos. Creo que ahora lo más importante es colaborar con, como está diciendo, con la Xunta, con los concellos en la extinción del incendio. En eso estamos focalizados. ¿Tiene idea del origen? ¿Que empezó el incendio? ¿Qué trabajadores estaban? ¿Cómo se iban? Es decir, ¿qué personal estaba dentro? O sea, nosotros en el... está un poco haciendo referencia antes al mismo punto. Cuando terminemos el análisis de la situación, podremos dar los detalles de cómo ha sido afectada la organización. Las personas que están dentro pudieron salir, era una zona muy determinada y no ha habido problemas. Entonces, en ese sentido, me gustaría también trasladar un mensaje de tranquilidad. Insistir en lo que estaba diciendo antes, lo importante ahora mismo es focalizarnos en solucionar con las instituciones, con nuestros trabajadores, con toda la gente que está colaborando con nosotros en la extinción del incendio, en eso estamos. Y a partir de ahí, en cuanto terminemos, volveremos a trabajar, a funcionar en beneficio de nuestros clientes y nuestros trabajadores. Y eso va a pasar. Ahora mismo, la prioridad es la que estoy diciendo. ¿Cuál es el origen? Esto les voy a informar debidamente conforme hemos tenido más información. ¿Se sabe cuál es el origen del incendio? Falamos de una nave solo afectada, hay varias. Eu diría que a información do detalle non é por non distilo, máis ben porque penso que como afectación final depende como rematemos, eu esperaría. Eu daría unha mensaxe positiva. Importante agora focalizarnos nas zonas de risco. O vicepresidente explicou moi ben, e nada máis. Por iso, a prioridade é esa. Que sexa o menos posible, por suposto. Gracias, chicos. Tantas persoas traballan la planta depende de los turnos, pero ahora mismo estamos hablando de en torno a 1.000 personas, perdón, turno de fin de semana, ahora mismo las 9 personas que están trabajando ahora mismo. ¿Su nombre y su cargo en la empresa, por favor? Es el director general. ¿Y su nombre y apellido? Cristóbal Valdés. Intentar tranquilizar a la vecinanza, que las administraciones están trabajando, cosa que te agradecer desde el primer momento y estamos vamos a poner toda la nuestra parte para intentar que esto sea o más rápido.